Nada. Y, ok, nada, el K1, timing de minuto 20 en Manta Orchid. Vamos a ver. Igual K1, como saben, tiene la condición de victoria de poder atraparlo. Llega el Underlord, sí llegó. Ok, ay, tienes una respuesta contra las ilusiones. Sí. Ninguno de los dos se quiere específicamente arriesgar. Por ejemplo, aquí vemos que ya llegan directamente a la cara de Alon, lo molestan de buena manera, sigue el juego. No creo que lo vaya a poder matar Dark Mago, pero eso no quita, al menos el intento, no quita las ganas de llevárselo. No lo logra clavar en ningún lugar, sigue escapando. Alon, buena la jugada, le ponen un ward súper agresivo, pero ya se dan cuenta que no pueden llegar contra él. Dudo que Alon se quiera suicidar entre los Ancients, como que solo lo hizo para como para molestar y listo. First Blood para Dark Mago, si se la termina dando, ya no hay nada que hacer al respecto, no era su lado del mapa. La telequinesis llegaba a regeneración por parte de Knight con las sticks, pero Sacred va a la carga. Timber Chain termina llegando. Brilliant Deathfake Ball y adiós. ¿Qué acaba de hacer Knight? Puede que encuentren por ahí un par de jugaditas de runas de situaciones convenientes. Qué bonito lo de Dark Mago. Siguen molestando en la carita Lon. Esa poderosa arena, por Dios. Mira cómo lo controlan. Mira cómo lo limitan. Los TPs, como bien lo mencionas, Badare no son suficientes. Llega Dark Mago a golpear. ¿Esto será doble kill? No, se lo lleva Stinger al final del día. La flecha, Scofield, cordial. ¡Dios! ¡Ole! ¡Ole! Le dice. Uy, creo que se va a morir incluso Michael. El Arcane Curse lo tiene encima, ¿eh? Ghost Rebuke termina llegando de las alturas y Scofield regresa. Después de por ahí esquivarla, hacerle un pasito de baile para él. Ponerle estocada final. A ver si sorprende. Vamos a buscar a Illich. Mago. Se acerca desde noche. Michael por aquí lo termina encontrando con la arena. Rápidamente Ghost Rebuke combinación también con los Spiros Mars. Y Scofield le dice: yo creo que se te escapaba, así que lo tomo yo mejor. Antes, en la parte inferior, también presiona en contra de Acer. Termina llegando Last Word ya a la tumba, que ya lo mandan también Sacred con el Chakran. Termina el trabajo y es el séptimo kill para la facción de la ola. Como bien dice Badare, se te iba Papu. Al final Scofield con un killing spree. Feliz de la vida, Dark Mago. Está buscando dónde y cuándo y cómo empalar la jugada de Scofield, por Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendos jugadores! Lo que estamos viendo acá es impresionante. Le cae la flecha. Bonito el combo que le están haciendo en la cara. No tiene tiempo como para poder meter una crono ahí. Estaba condicionado por culpa del silencer. La galleta perfecta. Un par de golpes más. Está aguantando con esa armadura. Por Dios. Mira nada más. Titanio, adamantium. ¡No muere! ¡Ah! ¡Gana algo, por favor! ¡Por favor! ¡Que alguien lo detenga! Siguen buscando. La escopeta no llegó. Tampoco es Snowball. Quiere meter una flecha. Están fallando todo. Sacred simplemente se pasea. Y ahora Axel en peligro. Un TP, posiblemente se lo come Sacred. Lo están buscando, ya lo vieron por allá. Llega, lo derrite inmediatamente. Whirling Death, la muerte que gira. Adiós. Recuerden que esta es la transmisión oficial de la DPC Dota 2. Cuidado con esa flecha, no impacta en la cara de nadie, pero esa espada, bueno, esa lanza sí logra impactar. Quieren comerse a Lon, se lo lleva sin problemas Dark Mago, ya está en Killing Spree. Y ahora Axel, que les tepea en la cara, no va a llegar alguna habilidad para detenerlo. Es un unstoppable también para Scofield. Y Knight está orientando todo hacia el late game, absolutamente todo hacia el late game, por la compra de Zahanos Midas. Recordemos de que hubo una partida parecida, pero les comento después, ya que termina llegando rápidamente por aquí la apertura en contra de Nightfire, que la van a terminar borrando inmediatamente. Y va a seguir la presión, se va a intentar seguir buscando por aquí el Lich, posiblemente Timberchain termina llegando del otro lado. Chakran, nos soltamos de momento. Esperamos hasta el último momento que termine llegando los compañeros también. Espero Marcy Godsmith ya la tumba. Adiós y chau, que le decimos también a Lich. Pero quiere contrarrestar la facción del trueno, al parecer, o mantiene la conosfera. ¿Habrá daño? Habrá que preguntar, no sé. Yacalón se mantiene este territorio de mapa. ¿Sabes? Sacred tal vez lo que lo puede terminar estando por aquí encima, termina llegando el Global Sales en el último momento. Y Sacred ni siquiera va a terminar muriendo, va a aniquilar Smiling Knight. Y consigue el oída, los chicos de Visco ni siquiera el oída. Terminan consiguiendo por aquí la apertura porque la arena termina encontrando dos. Y va a poner un unstoppable también. Consigue una doble ante sus manos. ¿Y qué hacer por parte del trueno? Porque tan solo una habilidad te condiciona de esta manera, llega la contra. Cronos de 5, cronos de 4, sí. Sí, con el faceless de Smiling Knight. Pero dudo mucho, la verdad, de que en esta partida termine sucediendo igual por el dominio de Visco. Cuidado, se balanza. Nuevamente, Sacred por aquí. Termina consiguiendo Brilliant Dead. Alon ante Luida. Knight también. Type Wall de salida. Pero Sacred sigue intentando buscar balancearse en contra del enemigo. La arena en contra de 3 termina impactando. Mago
Esperando espiromarse en el último momento, Snare del otro lado no cuenta con daño K1, simplemente está kiteando al enemigo, están esperando un mal posicionamiento, o posiblemente que llegue Scofield por aquí, llega la Cronosphere en el último momento, viene impactando en 4-2, Yaro y Global, Celio, Mortimer, que se viene haciendo bastante bueno, Sinight, ahora sí consigue la combinación, los chicos del trueno, pero ante ello Mago se terminaba encargando del otro lado, de terminar tomando el Snapfire también ante sus manos, va a llegar la contrarrespuesta, se suman todos los héroes por parte de los chicos de Thunder, pero también los de Viscos y la Cronosphere robada por parte de Scofield. Termina impactando de muy buena manera, la saca Charro, pero Nike simplemente tiene que correr porque siguen en pie de guerra y van tras él. Ahí lo terminan aniquilando ya. Puedes pegar un poquito mejor dentro de la crono, pero sigue siendo una situación increíblemente incómoda. Lon le mete golpe en la cara, cuidado, lo quieren empalar, si lo encuentran. Crono de dos, perfecto, no está mal. Escupitajos llegan inmediatamente. El que se va a morir primero es posiblemente Silencer. También Dark Mago está en peligro, pero usa la BKB. Nada mal, nadie ha muerto todavía. Stinger ya utilizó su habilidad, que es lo importante. Sigue la pelea. Axel apoyando acá a Smiley Knight. No puedo creer lo que acabamos de ver. Smiley Knight ha sido derretido. Perfecto lo que hacen, al menos para poderle quitar la racha monstruosa al poderoso Dark Mago, pero ya Timberso se pasea como quiere y hace lo que le place. También aquí viene Héctor directamente al quite, van a derretir a Lon, sigue la pelea, amarrando a Axel y le dicen Chompy, no hay nada que hacer. Al Facebook un ratito nomás. Pues yo creo que Thunder todavía no está flanqueando, al menos anímicamente. Yo creo que todavía se sienten con confianza, aunque es notorio que acá Viscous hace lo que quiere con ellos. Sí, de igual manera no encontraban con la arena, pero sí le cortaban el paso a Leech, que de momento no ejecuta el TP, esperando hasta el último momento para intentar buscar ruida al Spearman. ¿Pero por qué lo cancelaste? Ya te había sido, Leech. Aunque Scofield terminaba llegando del otro lado, ya terminan encontrando nuevamente por aquí al Underlord. Y ya no cuenta con regeneración, ya no tiene las Guardian Graves disponibles. Y si no faltaba más, llega Sacred, llega K1. Los y cinco. El que te pone el esto cada final venía siendo Sacred con el Chakra. Están tranquilos. De hecho, no tiene fortificación el equipo del trueno, lo cual me sorprende. Una vez que se rompa esta torre, tendrán la fortificación. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de agurrar al Underlord! Perfecto lo que vemos, ya lo volaron, sigue la pelea, cuidado con Axel, lo van a poder matar. La Snapfire escondida entre el velo de la noche, no sé qué estaba pensando. Intentó el brinco de la galletita, no va a pasar. El timing de esa arena de sangre no estaba todavía en off. Y ahora van por el Faithless Void, creo que ya lo reventaron. Creo que ya lo reventaron. Esto hasta podría ser el GG acá, ¿eh? Esto podría ser el GG acá, sí. Sí, ahí está. Dicho y hecho, mi bro. Sí, y bueno, entonces con esto la facción de Viscous se termina encargando de tomar la primera partida ante sus manos. Ya están a una sola del sueño. Están a una sola de poder terminar asegurando su pase a la Major. De igual manera, una sola partida termina restando para que la facción de Viscous termine asegurando su pase también a la Lima Major. Tres.